Hola, estamos a punto de comenzar. A punto de comenzar el programa de Radioactivos con WhatsApp acá. A punto de comenzarlo. Hoy, pues acuérdense que estamos en la semana del emprendedor. Estamos en la semana del empresario aquí en la primera 1520 AM. Este es un programa de radio. Hoy ya vamos a empezar. Es un programa de radio de noticias informales al estilo Guasapraca, en donde voy a estar hablando con todos ustedes. Uy, déjenme eliminar este comentario. Ah, está bien. Donde voy a estar cotorreando con ustedes las noticias y vamos a tener un invitado especial para hablar de cómo funciona esto de emprender aquí en la ciudad. Estamos a punto de iniciar. Radioactivos con Guasapraca es un programa de radio, la primera 1520 AM. O si descargan MyTuner Radio, una aplicación, ahí también pueden escuchar todas las estaciones de radio que ustedes quieran. Y ahí nos pueden encontrar como la primera 1520. Vamos a empezar. Ya estamos al aire. Ya es hora de comenzar Radioactivos al estilo Guasapraca. ¡Ah! Me mordió un locutor radioactivo y ahora tengo este programa. Música, entretenimiento, entrevistas, invitados especiales y a ti como el protagonista. ¡Ah, mira! Ya hasta me cambió la voz. En la primera 1520 AM. Las noticias más relevantes del momento y sin tanta paja. ¡Ahora puedo verlo todo! Alguien que escucha tus denuncias ciudadanas y tu opinión. ¡Uy, qué rico chismecito! Valiente, profesional, pero sobre todo divertido. ¡Andamos bien radiactivos! Es alto, bronceado y guapo. Ok, no voy a leer esto. No, espera. Bueno, diviértanse. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les habla su amigo el Guasapraca aquí en Radioactivos, su programa de noticiero informal favorito para fingir ser más cultos durante toda la semana. Estamos aquí en la primera 1520 AM. Ustedes nos están escuchando a través de la transmisión 1520 en sus radios o porque descargaron la aplicación MyTuner Radio. En sus celulares, si descargan la aplicación MyTuner Radio, desde ahí pueden localizar la primera 1520 AM y ahí nos van a estar escuchando de todas y puras buenas, claro que sí. Fíjense, hoy, ombligo de semana, miércoles, feliz miércoles. Ahora sí llegamos a los 40 grados centígrados, justo ahorita estamos a 40, nos falta un grado nada más, nos falta un grado para llegar a los 41 grados centígrados, que va a ser la máxima temperatura del día de hoy, aunque también se pronostica que esté un poquito nublado. Yo la verdad veo nada más muy poquitas nubes en el cielo, que eso no es estar nublado, pero pues dicen que a lo mejor vamos a estar poquito nublados y hasta 41 grados centígrados. Hidrátense bien, que ya saben que aquí en el rancho no llueve, pero si llueve es pura tierra, como el día de ayer, que nada más hubo como que chipichipe en algunas colonias, ¿no? Díganme ustedes, ¿les llovió ya por su casita? Por aquí fue un ratito de lluvizna, un ratito de chipichipe, como que será, máximo un minuto y se acabó. Di que te fue bien. Bendito San Luis Río Colorado, ¿por qué no lloverá? Nos mandan saludos de una vez el señor Francisco León. Saludos a Francisco León, que se está reportando, es muy... muy, 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 ¿cómo se dice? Muy leal a la primera 1520 AM. Siempre se está reportando y mandando saludos. Pues saludos al viejón, saludos al señor Francisco León. Mi gente, les tengo el chismecito nacional e internacional. Les tengo lo que ha pasado, en el mundo. Iniciemos con todo. Fíjense que pues las noticias se pusieron un tantito oscuras, ¿eh? ¿Lo notan? Porque asesinaron a dos curas allá en Chihuahua, a dos sacerdotes, y es la noticia que ha estado moviendo todo, porque incluso ya está el Papa Francisco, se proclamó al respecto por la violencia que estamos viviendo aquí en México. Además que renunciar, imagínense ustedes, nos quejamos mucho de los policías, ¿no? Nos quejamos mucho de los policías, que si hacen, que si no hacen, que si buenos, que si malos, que si mordida, que si no me hizo el paro. Imagínense que la ciudad se quedara sin policías, así tal cual, que todos un día de repente llegaran y todos renunciaran. Pues eso ocurrió en un poblado de Chihuahua. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Además que están premiando a la gente mala, Imagínense que hay estos políticos, que es muy común con los políticos, ¿no? Hacen cosas malas y en lugar de ser castigados, los premian dándoles otro puestecito. Pues este es el caso de Clara Luz Flores, que fue candidata, si le suena, es porque fue candidata a la gobernatura de Nuevo León. Perdió contra Samuel García. Pero cuando ella era candidata le sacaron estos videos donde estaba con el líder de la secta Nexium, esta secta religiosa donde marcaban mujeres como si fueran ganados y que acusaron a su líder incluso de abuso sexual. Ah, pues ella ahora la premiaron, que salió en un video con este líder, ahora la premiaron con otro puesto. Además de todo el chismecito local, ya saben, la gente se anda estacionando hasta dentro de los Oxxos. Y no me refiero al estacionamiento, me refiero adentro de los Oxxos. Vamos a hablar de todo el chismecito local, estatal, internacional, pero iniciemos con todo, con esta terrible noticia, ¿no? Ni modo, hay que iniciar con esto, hay que decir la verdad. A veces la noticia incomoda, pero hay que decirlas.
Fíjense que asesinaron a dos sacerdotes por proteger a una víctima. El asesinato se registró en la tarde del lunes 20 de junio, este lunes, hace 2 días, cuando un hombre buscaba un lugar para refugiarse, ya que era perseguido por personas armadas que querían acribillarlo. Ambos sacerdotes jesuitas fueron ejecutados al intentar auxiliar al hombre que era perseguido por algunas personas armadas. La guarida donde el sujeto intentó protegerse la encontró en una iglesia del pueblo de Cerocaui, ubicado en la región de la Sierra Tarahumara, en el norte del país, allá en Chihuahua, donde están los tarahumaras, donde se encontraban los dos sacerdotes jesuitas, quienes se mostraron dispuestos a socorrerlo. Sin embargo, el agresor siguió a sus víctimas hasta el interior de la iglesia y, sin dudarlo 2 veces, abrió fuego contra el sujeto que era perseguido. Reportes preliminares indicaron que se trataba de un guía de turistas, identificado como Pedro Eliodoro. O sea, el sujeto al que estaban persiguiendo, el sujeto que se refugió en la iglesia, era un guía de turistas. A pesar de que los crímenes intentaron de los clérigos intentaron detenerlo, el supuesto sicario no titubeó y también les disparó al padre Javier Campos y al padre Joaquín Mora. Fue así como las 3 personas perdieron la vida en el lugar del ataque. Como en ocasiones sucede, el lugar de los crímenes pues fue limpiado. Una vez que asesinó a los periodistas, ¿no? La fea costumbre que tenemos en México. Iba a decir periodistas. Una vez que asesinó a los 2 sacerdotes, a los 2 jesuitas y también al guía de turistas, esos criminales limpiaron la parroquia. Se llevaron los cuerpos y aún es día que no los pueden encontrar. Fue así como las 3 personas perdieron la vida en el lugar del ataque. Como en ocasiones sucede el crimen perpetrado por la delincuencia organizada, los agresores se llevaron los cuerpos de la escena del crimen y hasta el momento no han sido recuperados. Medios locales reportaron la presencia de un tercer clérigo, quien además de sobrevivir, suplicó a los hombres armados que no se llevaran los cadáveres de sus hermanos jesuitas, sin poder hacer nada al respecto. O sea, hubo alguien que lo pudo atestiguar, por eso es que sabemos esta información. Él sobrevivió y aun cuando les dijo, hey, pues no se lleven los cuerpos de los sacerdotes, de los clérigos, aún así se llevaron los cuerpos. Fíjense, ya no hay respeto, hasta las iglesias entran, a ellos no les importa. La comunidad jesuita México lamentó su asesinato y dedicó un mensaje a los 2 sacerdotes para agradecer su vida y su misión, que entregaron de cuerpo y alma a la Sierra Tarahumara durante décadas. Estos sacerdotes jesuitas no son nada más personas que dan misa y ya, ¿no?, que salen a predicar. Normalmente los jesuitas que van en estas misiones hasta la Sierra Tarahumara, por ejemplo, en esta ocasión allá en Chihuahua, pues son misioneros. Es gente que va, que también coopera para educar a la gente, no educar nada más en la fe, sino en escuelas, sino que también van a albergues, también hace cooperachas, o sea, ayuda a su comunidad, a estas comunidades pequeñas que lo necesitan, como es la Sierra Tarahumara. Pues estas personas, aunque fuesen misioneros, aunque estuvieran ahí para apoyar a la gente, de todas formas fueron asesinados. No obstante, hasta el momento no se tiene reportes de ninguna persona detenida por estos hechos, por el asesinato de los clérigos de 79 y 81 años de edad. Esos crímenes no son hechos aislados, fíjense qué feo. Pues todos los días hombres y mujeres son privados de su vida. La Sierra Tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Esas condiciones ya saben cómo tenemos a nuestras, pues podríamos decirle tribus originarias de México, como son los tarahumaras en la Sierra Tarahumara, allá en Chihuahua, en el que el gobierno pues prácticamente los abandona, ¿no? Los tiene ahí nada más escondiditos, como abajito de la alfombra, les da ciertos apoyos que en realidad no los sacan adelante, no les dan una calidad de vida digna, simplemente les mandan ciertos apoyitos para taparle el ojo al macho y ellos los esconden abajo de la alfombra. Pues muchas veces son estos religiosos, no necesariamente jesuitas, de todo tipo de religiones muchas veces van, incluso aunque no sean religiosos, van muchas misiones a ayudar a esas comunidades. Lamentablemente, donde hay pobreza, también hay crimen. Donde hay pobreza, siempre habrá crimen. Entonces, como no han sido revertidas esta situación de abandono en la Sierra Tarahumara, pues hay mucho crimen y ahora ya pasó hasta mayores. Por su parte, el presidente de México, fíjense, llegó hasta la mañanera, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el crimen en su habitual conferencia matutina. Él dice, los asesinatos salieron los sacerdotes y al parecer también ellos fueron asesinados. Estamos ahora atendiendo este asunto. López Obrador reconoció que varios municipios de la Sierra de Chihuahua padecen bastante presencia de la delincuencia organizada. Pues claro, como les estoy diciendo, donde hay pobreza, donde hay abandono, va a haber crimen. Dice él que parece que se tiene ya información sobre los posibles responsables de estos crímenes. Sin embargo, pues hasta el día de hoy no han capturado a nadie. Y fíjense qué feos. Según expertos, la Sierra de Chihuahua es una importante ruta de trasriego de drogas hacia Estados Unidos, por lo que es violentamente disputada por carteles del narcotráfico, mientras que unos 30 curas han sido asesinados en la última década en México, según la ONG Centro Católico Multimedia. Fíjate, en México 30 sacerdotes han sido asesinados. O sea, el crimen no distingue entre ricos o pobres, entre tu profesión, entre que si eres bueno o malo.
Nada más llega y te dispara. Cabe señalar que en México, miembros de diversas órdenes religiosas deben actuar como defensores y mediadores entre los habitantes de sus comunidades y los sicarios del crimen organizado que allí operan. Es decir, no les queda de otra. Es verdad que existe cierta, ¿cómo podríamos decirle? Cierta correlación entre pobreza y religión. No que la religión te vuelva pobre, pero los pobres suelen refugiarse mucho en sus creencias religiosas. Y donde hay pobreza hay crimen. Entonces, papa patata, ¿no? O sea, hay que hacer semántica en esto. Pues como hay mucho pobre, como hay mucho abandono, mucha pobreza, mucho abandono, sube el crimen. Pero eso no significa que se vayan a alejar de la iglesia. Entonces, muchas veces son a los sacerdotes, a los clérigos, a los pastores, a los rabinos, a cualquier religioso que esté ahí, le toca ser de mediador entre los criminales y el pueblo. Les toca ser mediador y pedir a los criminales que se esperen tantito, que le bajen tantito, que se relajen tantito, que no anden matando gente, porque son los que tienen este contacto directo con la gente más humilde, con la gente más pobre. Y les repito, entre más pobreza hay más crimen. No significa que los pobres sean criminales, no me malentiendan, claro que no. La gente pobre también puede ser gente muy buena, somos gente muy humilde, pero, pues también está relacionado, ¿no? Entre menos oportunidades, entre menos calidad de vida, pues la gente busca un modo de salir de esa crisis, la gente busca un modo de salir de ese estilo de vida. Y si tienen de manera fácil poder salir de ahí, aunque sea con crimen, normalmente suelen caer en eso. El Papa Francisco sostuvo que la violencia solo aumenta el sufrimiento luego del asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, de la comunidad Cerroaquí, allá en Chihuahua, la Sierra Tarahumara. Fíjense, hasta el Papa salió a hacer un comunicado sobre estos asesinatos. La violencia, dice él, no resuelve los problemas, sino que aumenta el sufrimiento innecesario. Fueron las palabras del Papa Francisco, que dirigió este miércoles a la comunidad católica luego del asesinato de los sacerdotes en esta tragedia. El legado del Padre Mora, fíjense, el Padre Mora ni siquiera eran personas que tú dijeras que nada más estaban ahí para aprovecharse o algo así. Las personas que conocían a los sacerdotes hablaron sobre la misión que ellos tenían en la comunidad, para que se den una idea que a veces los justos pagan por los pecadores. Dicen ellos: fuimos compañeros muchos años. Yo entré en el 66 al cultural, a la escuela, donde estudió con él. Entonces el padre llegó poquito después. Era muy sencillo, humilde. Era una persona a la que no le veías ni malicia ni soberbia. Un hombre muy dedicado a las obras de misericordia, relata Guadalupe González, uno de los compañeros que conocía a estos sacerdotes. Al darse a conocer la funesta noticia, los alumnos no han perdido la oportunidad de hacer un recuento de las experiencias y lecciones que dejó el padre en sus vidas. Los que tuvimos, dicen ellos, los que tuvimos clases con él, conocimos a una persona muy agradable, era muy pacífico, sus consejos siempre eran mesurados, positivos. Era un hombre poco ruidoso, era muy calmado, que disfrutaba de hacer ejercicio, le gustaba mucho caminar y era una persona muy dedicada al servicio de la comunidad, siempre procurando llevar consuelo y apoyo. Fíjense, lamentablemente ya llegamos hasta este grado en donde, pues ya ven, 30 curas han sido asesinados en México y ahora pues fueron estos dos curas intentando salvar la vida de otro hombre que se había refugiado en su iglesia. Simplemente se había refugiado, no quería que lo mataran. Los padres pues lo cubrieron, le dieron su apoyo. Los sicarios entraron y les valió. Padres, el perseguido que era un guía de turistas, a los tres los asesinaron. Y todavía faltándole un más respeto a la iglesia, sustrajeron los cuerpos y aún es día que no los encuentran. La comunidad está pidiendo que al menos regresen los cuerpos para darle cristiana sepultura. Pues ni eso, pero como ya se hizo un escandalazo, como ya está hasta el Papa Francisco hablando de eso, vamos a esperar a ver qué se hace al respecto, a ver si pueden encontrarlos y a ver qué se va a hacer al respecto para darles un poquito más de seguridad y que dejen de abandonar tanto a las comunidades indígenas, porque donde hay pobreza y abandono, siempre habrá crimen, siempre, no importa cuánto los castiguen, siempre habrá crimen. Mi gente, vamos a relajarnos tantito, porque esta noticia estuvo muy lúgubre. Vamos una rolita tranquilita y regresamos aquí a Redactivos con WhatsApp para acá en la primera 1520 AM. Ahora sí, mi gente. Vamos, de verdad que como siempre, no estoy. Recién pongo el en vivo y casi comienzo y por eso estoy como que, ay, para acá, para allá. Aunque puse la canción un poquito tarde. ¿Cuánto dura? Ok. Bueno, vamos a leer los comentarios, todos los que están conectando. Aquí están. Dice Miguel Orozco, buenas gente, buenas Miguel Orozco. Andas recio, mi papá, dice Edgar Bújar. Ey, andamos hablando bien rápido. Tremendo Orozco, tremendo. Dice Miguel Orozco, así es. Así es. Bueno, estamos acá. Déjenme preparo esto. Justo ahora estamos escuchando una canción bonita que ustedes pudieran estar escuchando si estuvieran en la radio, la primera 1520 AM. Si no, déjenme le bajo un poquito a esto. Ahí está.
o si descargan la aplicación MyTuner Radio. Si descargan la aplicación MyTuner Radio, desde ahí nos pueden estar escuchando. MyTuner Radio es una aplicación de celular. Igual la pueden descargar en la tablet, la pueden descargar en la tele, en cualquier otro lado. Si descargan la aplicación MyTuner Radio, esa aplicación sirve para... Es como una radio. Una radio que localiza las frecuencias de todos lados. Tienes un montón de frecuencias de radio. Entonces puedes escuchar cualquier programa del mundo. Ahí mismo en MyTuner Radio puedes buscar la primera 1520M y ahí nos vas a estar escuchando. Pero ¿cómo ven con esa triste, tristísima noticia? Fíjense, ¿hasta dónde llegamos? Le dieron cuello, le dieron mate a dos jesuitas. Y estaban viejitos, viejitos. ¿Cuánto dice aquí que tenían? 79 y 81 años, fíjense. 79 y 81 años tenía nada más. Y fue un guía de turistas. Hagan de cuenta, ¿no? Ustedes están ahí nada más viendo, oreándose. Y de repente ven a un guía de turistas corriendo, siendo perseguido por criminales. Y el guía de turistas pues dijo, pues me voy a meter a la iglesia. Me voy a meter a la iglesia y así pues ahí me refugio y ya no me van a hacer nada. No, pues ¿cuál? Cuando se metió a la iglesia, los criminales también se metieron. Pero los padres, estos dos padres intentaron protegerlo, intentaron de pues, calmar las cosas. No respetaron eso. Entonces los mataron a los tres, al guía de turistas y a los dos padres, allá en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, fíjate. Eran casi casi misioneros, se fueron hasta la Sierra Tarahumara a dar allá su misión. Y a los tres los eliminaron. Hasta el Papa Francisco, fíjense, llegó hasta el Papa Francisco la noticia, y hasta él dijo que pues es lamentable, que los hechos, ya saben, como pidiendo que se arreglara todo esto. Vamos a volver. Mira, comerciales. Regresamos aquí a Redactivos con Guasapraca. ¿Qué les parece? Hacemos un breve corte comercial y regresamos con la noticia de cómo están premiando, incluso de cómo es que los policías, todos los policías renunciaron en un pueblito también de Chihuahua. Fíjense cómo estamos. Se los cuento regresando de este breve corte comercial. Como que medio me hice bolas al principio porque es que cada 15 tengo que sacar comerciales, ¿no? Tengo que sacar comerciales. Y la canción está un poquito más larga, entonces me quedé como que... Pero bueno. Igual ya estamos aquí. Fíjense, los policías. Así, ahorita que está con este tema de la Sierra Tarahumara, ¿no? De los sacerdotes que fueron asesinados. En otro pueblito de ahí de Chihuahua, todos los policías municipales renunciaron. Todos. Imagínate que aquí en San Luis, de repente, todos los policías renuncian. Como no queriendo la cosa, aunque no querramos aceptarlo a veces, sí ponen orden. Que hay buenos y malos en todos lados, pero sí ponen orden. Si la policía no está, la gente se alocaría bien. Imagínate, yo saldría a la calle a beber y anduviera pisteando y manejando y me valdría mal. Seguramente, algún día. Pero, pues hay gente que incluso lo aprovecharía para otras cosas, ¿no? Asaltarían mucho, hubiera muchos. Viene este dilema filosófico de si el hombre es bueno y aprende a ser malo, o si el hombre es malo y le obligan a ser bueno. Yo creo que es tantita de ambas, ¿eh? La maldad y la bondad es parte de la dualidad humana. Pero sí es cierto que muchas veces no somos tan crueles, y es el gallito. Muchas veces no somos tan crueles porque no nos permiten serlo. Por eso la gente es mucho más mierda en redes sociales, ¿no? Es mucho más mierda en redes sociales porque ahí tiene la libertad del anonimato o de no estar al frente de la persona y no sufrir una consecuencia inmediata. No sufrir una consecuencia inmediata, solo... Uy. Llegó la invitada el día de hoy. Recuerden que estamos en la semana del empresario. Llegó la invitada a la que vamos a entrevistar ahorita. Ok. Pues esta dualidad entre si somos buenos o malos. ¿Ustedes qué creen? Comenten ahí porque voy a estar leyendo sus comentarios. A ver. Vamos a ver que todos renunciaron. Los flores. Ahí está. ¡Pásale! ¿Estabas en el puro calor? Voy llegando.
Dice Miguel Orozco, México, estamos en vivo también. ¿Te quieres estar sentando ahí? Igual nada más me veo yo. ¿Sí? Estamos en comerciales. Ah, ok. Regresando a comerciales, no sé. Regresando a comerciales voy a dar las otras noticias. Y a las y media, a las dos y media. Ya me muevo todo. ¿De qué vas a preguntar? Y vas a preguntar las sencillas. Ah, ok. Entonces acá de, ¿cómo empezaste? Uy, estoy viendo. Oye, regresamos. Regresamos aquí a Radioactivos con Guasapraca, su noticiero informal favorito para fingirse más cultos durante toda la semana. Fíjese que regresamos de breve corte comercial y ustedes nos están localizando a través de su radio en la frecuencia 1520 AM o descargando la aplicación MyTuner Radio. Si descargan la aplicación MyTuner Radio, ahí nos pueden estar encontrando. Además, estamos también transmitiendo en vivo por si quieren ir a las redes sociales en Soy San Luis RC Guasapraca. Desde ahí estoy leyendo sus comentarios por si quieren enviar algún saludo. También pueden comunicarse a cabina al número 653-534-6070. 653-534-6070. Desde ahí pueden estarse comunicando para mandar saludos o para cotorrear un ratito sobre estas noticias y hacer el programa. Ya saben que ustedes son los protagonistas. Les estaba diciendo antes de entrar al corte comercial que se imaginaran, ¿no? Que se imaginaran si en San Luis Río Colorado todos los policías renunciaran. Muchas veces nos quejamos que los policías, no, que nomás nos están fregando, que porque nos piden mordida, o nos están fregando porque no nos dejan darles mordida, ya saben que ni una nos embona, ¿no? Ah, pues, muchas veces, pues, pobrecitos, ¿no? Todavía que su trabajo es bien riesgoso, todavía que tienen que vérselas con todo, todavía que los... Justo ahora en San Luis, por ejemplo, pues les tuvieron que regalar rifles, les tuvieron que regalar matralletas para enfrentar a la delincuencia que estamos viviendo, siendo que no es su competencia, hombre. Ellos son de competencia, pues aquí local, que si te robaron la tiendita, que si se metieron a robar a tu casa, que si tu carro, que si el vecino le anda pegando a la vecina, pues allá va la policía. Son los de primera instancia, los de primer orden. Pero de ahí, ya enfrentarse al crimen organizado, ya es otra cosa, pues. Aún así, aunque tengan un trabajo tan difícil porque son de primera instancia y cualquier balacera, cualquier cosa que ocurre, son los primeros en llegar a la acción, de todas formas, pues los tratamos bastante mal. Imagínense que un día se hartaran, dijeran, ¿sabes qué? Estoy arriesgando mi vida, no me pagan lo suficiente, no me quieren los malos y tampoco los buenos, pues me voy. Esto ocurrió en Chihuahua, en un poblado llamado Coronado. Fíjense, ahorita que asesinaron a estos sacerdotes allá en Chihuahua, pobrecitos, a los dos jesuitas, pues también en mismo Chihuahua, pero en otro pobladito, ninguno de los elementos presentó una justificación y solo presentaron su renuncia de manera oficial, así, de un día para otro. El presidente municipal de Coronado, Leo López Muñoz, dio a conocer que los 6 elementos de la policía municipal con los que se contaba en esa localidad, o sea, tampoco es como que fueran mucho, eran 6 elementos de la policía municipal, de por sí eran poquitos. Pues allá en Chihuahua presentaron su renuncia sin haber expresado el motivo, por lo que se solicitó la presencia del Estado y la Federación para apoyar en la vigilancia de este municipio. Ni un municipio se puede quedar sin vigilancia, entonces si falta la municipal municipal, llegan estatales, si faltan estatales, federales, si faltan, pues Guardia Nacional, soldados, quien sea, pero no se puede quedar sin orden. Ya ahorita, dice el alcalde, está la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Sedena aquí en el municipio. Van a estar haciendo rondines en 3 municipios, en Coronado, Allende y López. Hasta ahorita todo prevalece bien. O sea, hasta ahorita todo está en orden. No es como que haya habido alguna super masacre y guerra y camiones incendiados. No, de repente, eso fue lo extraño. No había una situación de violencia que tú dijeras extrema, así de que, no, hombre, andaban rodando cabezas por toda la ciudad. No, estaba relativamente tranquila cuando de repente los 6 policías que tenían renunciaron. El edil de Coronado explicó que fueron 6 los elementos que renunciaron, incluyendo el director de Seguridad Pública Municipal. Sin embargo, ninguno presentó una justificación y solo presentaron su renuncia de manera oficial. Mencionó que desconoce si alguno de los elementos policiales que se separaron de sus cargos tienen nexos con algún grupo criminal o si los uniformados recibieron algún tipo de amenaza para obligarlos a renunciar. López Muñoz explicó que fue celebrada una reunión de seguridad para ir definiendo qué acciones van a tomar. Además dijo que ya hay 2 mujeres interesadas en ocupar los cargos de seguridad. Fíjense, los hombres le sacaron y las mujeres se van a hacer cargo de la seguridad. Vamos a ver, ¿no? Poder femenino, empoderamiento, eso sí es feminismo. ¿Qué creen ustedes que haya pasado? Fíjense, dicen que no saben si los policías tenían algún nexo. La ciudad estaba relativamente tranquila, ninguno dijo que fue amenazado, pero los 6 renunciaron al mismo tiempo. Pónganse en su lugar también, ¿no? Si son pueblos chiquitos, es lo que ya les venía diciendo. Entre más abandono haya, entre más pobreza haya, entre más chiquito el pueblo, es más común que haya violencia. No porque los pobres sean malos, no porque los pobres sean criminales, sino que buscan una manera de salir de la pobreza y la manera más fácil de salir de ella es a través del crimen. Aunque bien dicen que el crimen no paga, ¿no? El crimen no paga, al final pues les va muy mal. Pero, pues yo digo, imagínate ser un policía, que nada más haya 6 policías en todo el pueblo, que el pueblo te trate mal, que los criminales te traten mal, que no te paguen lo suficiente, que tengas todos estos estigmas, pues obviamente vas a renunciar. Se imaginan que en San Luis renunciaron los policías.
Aquí viene este lado filosófico de si el ser humano es bueno por naturaleza y aprende a ser malo, o si es malo por naturaleza y lo obligan a ser bueno. Lo podemos ver en las redes sociales. En las redes sociales las personas son mucho más malas personas. Yo lo digo más feo, pero estamos en la radio. Las personas son más malas personas porque tienen este anonimato, porque no tienen la consecuencia inmediata, porque no están al frente de la persona. Puede que ya luego se lo encuentren en la calle y en la calle no le van a decir las mismas cosas malas. ¿Por qué? Porque tienen la consecuencia. Entonces, a veces las consecuencias hacen que las personas se porten mejor. Si todos los policías renunciaran, todos nos portaríamos peor. Yo, personalmente, andaría manejando ebrio por las calles, tomándome mi caguama, conociéndome. Yo creo que ustedes también. Así que si hace falta la policía, trátenlos bien, porque luego nos renuncian aquí en San Luis y a todos nos ven muy mal. Vamos a un breve corte comercial y regresamos. Una breve canción. ¿Cuál corte comercial? Vamos a una breve canción y regresamos aquí a Reactivos con Guasapraca. Todavía me trabo con lo... Cuando se escucha nada más cuando estás con esa madre y ahí, o como la plaza. Cuando estoy en la radio, me escucho aquí. Aquí y allí. Nada más que eso es lo que está apagado. Uh-huh. Y este es para el en vivo, para el de la cámara, para que no se escuche tanto eco, porque todavía no está acondicionado. Pues le pongo este. Y ya. Okay. Y ahorita que hablemos, pues no me lo voy a acercar para acá. Y listo. ¿Estudiaste para el examen? No, hombre, no estudié, leí nada. Oye, ¿y estás una hora siempre aquí? Una hora, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. ¿Y si ha habido audiencia? Porque es nuevo, ¿no? ¿Es nuevo? Ah, no, pues más que nada es en vivo, en vivo. Pues es que en la radio tienen la aplicación para medirlo, pero dicen que en la radio casi no hay... Pues como para medir, para medirlo casi no hay. Y casi nadie tiene aparte... Es que casi nadie escucha radio. Es que no es para trabajadores la radio. O sea, ya es que si estás en la obra, pues no puedes, ahora pon mi memoria. Okay. Ponen la radio y sobre los trabajadores, amas de casa, ya es para personas adultas, pues. Por eso también saco como canciones más relajadas, no saco rock así. Porque para los jóvenes está eso. Okay. Que en redes yo tengo de 18 a 45 años. Pero de 25 a 35 es mi público, son mi pico. Uh-huh. En redes. Pero la radio es como de 40, 50 años. Sí, todos los mayores. Eso siempre en la radio. Más voy a ir acomodando la cámara hasta que está la canción. Para que vean la invitada. Ay, no sabía que iba a salir ahí. Que me ibas a entrevistar así nomás. Ay, ay. Ven nomás. Venía toda sudada. A ver, ¿cuál es la mascarilla? Sí, la neta. Como de 30 años. O sea, que ya nomás sales en un pedacito a veces. Como en un pedacito. Pero muévetela poquito porque vamos a ahora. ¿Cómo que la mueve poquito? Tu camarita. A ver. Ahí sales. Ahí estás. Nomás yo veo que salgo. Ah, pues porque se tiene retraso de 20 segundos. Ah, ok. Voy a la voy a poner acá. Ah, pues para los que están viendo el envío, porque siempre los descuido. Meto canción y ya me pongo yo en la computadora. Sí. Estamos en vivo en Facebook. O sea, ahí está, no me cortas. No, ahí está todo, todo. Ay. Se escucha. Ahí está todo, todo, todo. Ay, qué vergüenza. Regresamos aquí a Radioactivos con Guasapraca. Fíjense, le estaba comentando esto de los policías, ¿no? Imagínense que todos los policías aquí en San Luis renunciaran. Esto ocurrió en Chihuahua, en un pueblito de Chihuahua llamado Coronado. Tenían nada más 6 policías municipales, y los 6, junto al secretario de seguridad, de ahí municipal, ahí en Coronado, todos renunciaron sin dar explicaciones, ¿eh? Sin decir, ¿sabes qué? Es que fuimos amenazados. O que todavía ustedes dijeran, ¿sabes qué? Pues es que allá en Coronado había un montón de crimen, que estaban rodando cabezas, que andaban asesinando un montón de gente. Pues no, el pueblito estaba relativamente tranquilo, y eso es lo raro de todo. No dieron justificación. Y así de la nada, los 6 policías municipales llegaron y les renunciaron. Tuvieron que hablarle, pues, a la policía federal, al ejército, a la policía estatal, a la Guardia Nacional, a todos lados, a pedir ayuda para que, aunque el pueblito estaba relativamente tranquilo, pues no se saliera de orden, ¿no? Porque necesitamos a la fuerza del orden para no portarnos mal. Como cuando te ve el maestro, o cuando te ve el jefe, cuando no estás trabajando y de repente te pones a hacer como que haces algo, lo mismo, pero con inseguridad.
teníamos que estar protegidos, así que ya fue la Guardia Nacional a protegerlos. Bueno, mi gente, vamos a una breve corte comercial y regresamos con la semana del empresario. Tenemos una invitada especial aquí para que nos cuente un poquito cómo es emprender aquí en la ciudad. Entonces, vamos a un breve corte comercial y regresamos con ella. Se llama Laura. Ahí está. No se valen groserías. No, sin groserías. Cuando están los comerciales, sí, porque esto es redes sociales. Ah, ok. Putos. Esto es internet. Pero en la radio no, pero en la radio. Tengo una entrevista. Estamos a 41 grados ya, ¿no? 41, estamos a 41 grados. Horrible. O sea, yo estoy haciendo aquí en el brazo el sol. Ya quema el sol. Ya siento aquí. Te voy a preguntar. No me pregunto. ¿Cuál es la capital de Sonora? De Sonora. Preguntas como esas de primaria que ya nadie sabe, no sé, ya ni yo sé. ¿Cuántos municipios tiene Sonora? ¿Cuántos estados tiene México? Híjole. A ver, los comentarios de la gente, que no estoy leyendo los comentarios tú. Ya sé. A ver, ahora sí, tenemos los comentarios aquí. Miguel Orozco, ahí se pueden ver ustedes. Dice, buenas gente. Dice, buenas, Miguel Orozco. Si tiene la estrellita, creo que es porque alguna vez me donó estrellitas. No tienen que hacerlo, nada más compartan. Edgar Burhard, del Botaneando por la H, búsquelo Botaneando por la H en las redes sociales. Antes recio, mi papá, habló bien recio, tremendo Miguel Orozco. ¿Cuándo visitas Peñasquito de nuevo? Cuando se pueda, cuando me inviten, invita y voy. Eduardo Gudiño, el Gualo, dice saludos Eduardo. Pero México es un país seguro, 4T, dice Miguel Orozco. Claro, aquí no hay delincuencia, son ideas mías nada más. Gabriel Montijo dice saludos desde Hermosillo, fíjense hasta Hermosillo, saludos hasta allá. Eduardo Guñido, el Gualo, dice, la delincuencia los ha de haber obligado a renunciar. Es lo mismo, es obvio, ¿no? Es obvio que fue por eso. Miguel Osgo, Guasapraca, un saludo para mi tía Petra y mi abuela, que te vemos en familia. Pues saludos allá a la familia de Miguel Orozco, a la tía Petra y a la abuela. Oye, ya volvemos. Regresamos aquí a Radioactivos con su amigo el Guasapraca. Ya se ven, este noticiero informal, este noticiero a lo Guasapraca, para fingir ser más cultos durante toda la semana. Véanos a través de redes sociales. Estamos en vivo en Soy San Luis RC Guasapraca. Pronto estaremos también en la primera 1520 AM, también en redes sociales. Búsquenos ahí para que estén comentando. Ahorita voy a leer sus comentarios para que vean que ustedes son los protagonistas aquí de este programa. Ustedes son los que hacen la noticia. Ustedes son los que se portan mal y por eso hablo de ustedes en este noticiero. Ah, también nos pueden estar localizando en MyTuner Radio. Si descargan la aplicación MyTuner Radio, desde ahí pueden encontrar la primera 1520 AM de todas y puras buenas. O en su radio, en la frecuencia 1520 AM. La gente se está comunicando, anda bastante activa. Anda mandando mensajes. Miguel Orozco, por ejemplo. También Edgar Borja de Botaneando por la H. Saludos para allá. ¿Cuándo visitas Peñasquito de nuevo? Dice Miguel Orozco. Cuando inviten. Saludos, manda saludos. Eduardo Guñido, el Waldo. Además que dice que la delincuencia ha de haber obligado a los policías a renunciar. De esta noticia que estábamos hablando, que todos los policías en un pueblito de Chihuahua renunciaron. Miguel Orozco dice, Guasapraca, un saludito para mi tía Petra y mi abuela, que te vemos en familia. Un saludito para toda la familia Orozco, para la tía Petra y para toda la familia que me están viendo por allá. Muchas gracias por los buenos comentarios. Estamos comiendo con el mejor noticiero. Así es, un noticiero informal. Alexis Lerma, saludos vecino. Saludos. Y Alexis. A veces Alexis andaba mandando mi ubicación ahí. Tú vives en tal calle. Dije, ¿qué? ¿Me está amenazando o qué? Le tuve que mandar mensaje y al final sí dijo, ah, no, soy tu vecino, estoy al lado. Ah, bueno. Pues saludos, Alexis, pórtese bien. Alicia NDM, saludos también a ti. Fíjense, tenemos a esta invitada especial el día de hoy. Se llama Laura Higuera, por cierto, mi cuñada. Laura es una emprendedora de aquí de San Luis Río Colorado. Ahorita tenemos la semana del empresario. ¿De qué se trata? Simplemente de invitar a algún empresario local para hablar de los temas, pues, de cómo es emprender aquí en San Luis Río Colorado, para poder inspirarnos tantito y conocer un poquito mejor ese mundo. ¿Qué onda, Laura? ¿Cómo estás? A ver, ponte los audífonos para que te puedas escuchar. Primero lo primero. Ey. Te pones los audífonos y ahí te escuchas ahora sí. Hola, muy buenas tardes, muy bien, Guasapraca. ¿Qué onda? Bien, acá, mira. ¿Cómo está el calorcito? Horrible. Vienes llegando, ¿eh? Aquí lo tengo marcado el sol todavía. Fíjate, vamos empezando de lleno. ¿De qué trata tu negocio? Ok. ¿Se escucha? Ya le abrí el canal. Estaba cerrado, lo abrí. ¿Sí se escucha? Pues okay. Ah, ¿de qué se trata tu negocio? Ok. Hola, muy buenas tardes. Mi
nombre es Laura, como lo dijo ya Juan Pablo, somos cuñados. Y somos los alumnos de cuarto B, hoy vamos a exponer. Ajá, sí. Y hoy les vamos a exponer, ¿no? Y pues, más que nada, me conocen más como Lola Doll. Mi negocio pues es un colectivo, pero enfocado más al área de Sep Shop. No sé qué más quieres que te platique, porque aquí nos podemos ir toda la hora. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, otra vez. Ahora sí, ahora sí. De nuevo, a ver. A ver, repetición. ¿Tu nombre? ¿De qué trata tu negocio? ¿De qué escuela vienes? ¿Y por qué te metiste a esta carrera? Ok, bueno, mi nombre es Laura. Me conocen en redes sociales mejor como Lola Doll. Uh-huh. Mi negocio es un Lola Doll colectivo que va enfocado más al área de Sep Shop. Sin embargo, manejamos y tratamos de tener productos en general para la belleza de la mujer. ¿Y del hombre no? El hombre es por naturaleza, si nosotros nacimos feos, así nos quedamos. Tenemos muchos clientes hombres, pero no van precisamente para verse guapos, ¿sabes? Es que la belleza de la mujer, pues también es para el hombre, ¿no? Uno va a querer consentir a su mujer, pero ahí le compra sus maquillajes, que su ropita, que sus juguetitos, todo. Todas esas cositas. ¿Desde cuándo emprendiste? Ok, oficialmente voy a cumplir un año. Sí, 4 años vendiendo desde casa, la comodidad de casa, sin embargo... si no pegas ese brinco de saltarte a la formalidad, de buscar la formalidad, nunca vas a salir de lo mismo. Y siempre es más riesgo, ¿no? Lanzarse así como a lo grande, es como que... Sí, cuando te avientas dices, híjole, y si mejor me regreso a la casa. ¿Y qué te impulsó a aventarte? Decir, ¿sabes qué? Pues ahora le vamos a poner un localcito y porque tenía muy mala organización en cuanto al crecimiento de mi negocio. Como era en casa, no lo veía formal, el dinero que yo generaba de las ventas de mis productos, pues no se veía reflejado en nada, en absolutamente nada. Era gastárselo. Entonces fue era. Fue como un modo más de profesionalizarse. Exactamente, ¿no? De buscar crecer en muchos aspectos personales y obviamente también profesionalmente. ¿Cómo se inicia un negocio de colectivo? Para empezar, ¿qué es un colectivo? Ok, pues yo soy nueva en esto de los colectivos. De hecho, creo que soy de los últimos colectivos. Apenas te digo, vamos a cumplir un año en octubre. Pues inicia cualquier negocio, no solo un colectivo, con las ganas, el deseo y pues contar con un pequeño capital. Son como muchas cosas dentro de una tienda, ¿no? Así es. Como varias emprendedoras dentro de una. Ajá. En la mayoría de los colectivos tienen alrededor de 50 emprendedoras a las cuales les venden el producto. Uh-huh. El colectivo de Lola Doll es más el nombre de colectivo, porque puedes encontrar muchos productos, a diferencia de casarte con un solo mercado como una boutique, que ya sabes que vas a encontrar zapatillas, accesorios y ropa. No, aquí es encontrar poquito de todo, incluso para los niños, ¿eh? También ahí puedes encontrar para los niños. El nombre es por eso, colectivo, sin embargo no somos un grupo gigante de emprendedoras. Pues que también vas empezando, apenas vas a llevar un añito, o sea, eso hace falta un montón para poder alcanzar. Exacto, 50 personas. 50, de hecho, iniciamos así, sin embargo, vas conociendo el negocio y vas conociendo el mercado y profesionalmente dices qué me conviene y qué no. Entonces, yo estoy con un grupo de amigas, un grupo de conocidas cercanas las cuales queremos crecer juntas. Y a mí me interesa más eso que hacer ganar a personas. Es que no. Eso también está chido, porque si son desconocidas que van entrando, no las conoces, no sabes si cumplen o si no. Y exacto. Si son personas cercanas, aparte que ya las conoces y tienes poquita más seguridad de negociar con ellos, aunque dicen los negocios y la familia no se mezclan. Espérate, más bien pues no se fusiona, pero sí se puede revolver, ¿no? Es mejor como cuentas claras, amistades. Y también pues creces junto con el mismo círculo con el que ya tienes, que habla cierta relación, y si siente bonito ver que amigos, que familiares, que otras personas que tú conoces, pues también van creciendo junto contigo, se están apoyando. Sí, exactamente es lo que comentas, Juan Pablo. O sea, sí se puede mezclar, sin embargo hay que ser profesionales, ¿no? De todo. A mí me encantó la cuestión esta que me abrió cuando me aventé al colectivo, tenía bastantes personas, sin embargo, poco a poco yo fui diciendo qué quiero, qué sí quiero y qué no quiero en él, porque aprendes a que si le generas dinero a otras personas, ¿por qué ese dinero no generarlo tú misma para ti? Pero es algo que tú lo aprendes solamente iniciándolo. O sea, como golpeándote, dándote cabezazos con exacto. La pared. Vas aprendiendo cosas que no te enseñan en la escuela. De hecho, estudiamos sí. Esa carrera de negocios. Y ¿qué tal? Tú que estudiaste para eso y ahorita tienes tu negocio, ¿qué tanta relación hay entre lo que te enseñaron en la escuela y lo que estás aprendiendo ahorita que ya tienes tu negocio? Muchísima, ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí sirvió? Sí sirvió. En la cuestión de la organización, la planeación y la administración. La verdad que sí no las
hacemos, hacemos más el benchmarking. Y eso no solo lo hacemos los que ya tenemos algo establecido, perdón, sino en general todas las, ¿cómo les dicen a las chicas que venden desde casa? Las ninis. Todas estas chicas que ven a cualquier persona que vende un producto similar al suyo, lo ven como una competencia a muerte, así literal, de que te vuelves enemiga de esas personas. Surgen muchos problemas y yo al contrario, yo busco, hago benchmarking de qué tienen los demás para yo, en cuestión de mi negocio, que es el área de Surf Shop, qué tienen los demás para yo traerlo diferente. Tú tienes una sex shop ahí en ese colectivo, una sex shop que vende, para los que no saben a qué. Ok, ahí manejamos todo lo de productos sexuales en general, lencería, lubricantes, juguetitos. Y si tú me preguntas en este momento qué se vende más, yo te voy a decir todo. Todo, porque hay productos para todos. Hay personas a las cuales no les interesa un juguetito, pero les interesa la lencería. Entonces, es saber jugar. Además, va como que en equipo. Yo una vez entré a una, antes de que tú abrieras la tuya, yo tenía idea que nada más existía una tienda de sex shop. Antes de que tú abrieras la tuya, que nada más existía una tienda de sex shop. Y entras, y si como que vas por un bebidón, pero al lado tiene un lubricante y aquí una velita, y dices, pues una vez, ya que estoy aquí, pues voy a agarrar todo el kit y vámonos. Para aprovechar, entonces empiezas. Llegas moviendo a ver qué hay. Y de repente ya quieres ir, porque pues pone la llama en la relación. Sí. ¿Por qué crees que la gente no se anima a emprender? Es por el miedo a no saber si va a funcionar o no. Porque si decimos por cuestión del dinero, pues no, cuando te quieres se consigue, ¿no? De donde sea, o ahorras, o haces lo que sea. Pero más que nada es el miedo a saber si no va a funcionar, o no saber si eres buena para eso. ¿Tú tuviste ese miedo? No, a mí me encantan las ventas, a mí me encanta todo este mundo, de hecho me encanta ayudar. Eso es lo que yo soy malo en las ventas, porque el servicio al cliente, o sea, la atención al cliente es lo peor que pueda haber en la vida. Hay gente, cada gente, ¿a ti no te ha tocado clientes malos que llegan y te reclaman y te dicen o que te roban o algo? Sí, de hecho yo me vi obligada literalmente a poner cámaras en mi local, porque yo todavía quería pecar, ¿no?, de inocente y confiar en los clientes. Que aquí pero, la gente es buena. Pero en, o sea, en el área donde más me robaban era en el área de Surf Shop, porque era un área privada, o sea, estaba cerrada al área donde estaba mostrador o el empleado. Entonces, pues te quedas así de la impotencia de que te roban algo que tú con sacrificio lo compras, buscando traer más con la ganancia de ese producto. Eso es una inversión, pues eso porque te sobró ese producto. No, y se lleva, no importa, es que si se lo roban, ya te mueven todas las finanzas ahí dentro. De hecho, yo vas a recuperar. Yo considero que muchos pequeños emprendedores como lo soy yo, pues no generamos riquezas ni tenemos ganancias. Yo considero que es difícil y que no es en el primer año donde tú vas a ver algo, un reflejo monetario, ¿no?, de tu negocio. Porque, ¿qué queremos? Tenemos poquito y queremos más. ¿Por qué? Porque nuestro sueño, mi sueño de Lola Doll, es tener una sex shop completa, repleta, ser competencia de la Obregón, ser competencia de las mejores sex shops, ser distribuidora de productos. Entonces, si yo el primer año, el primer mes, segundo mes, yo ya quiero tomar de mis ganancias de la venta de productos, pues entonces voy a llegar al fracaso. Sí. De hecho, decían, ayer tuvimos un invitado también de Fix Center, de reparación de celulares, y él decía que él no vio ganancias en su negocio hasta dentro como de 2 años. O sea, que igual era como que salían tablas y luego a veces como que tenían que invertir un poquito más y luego que no, que sí. Y hasta después de 3 años fue cuando dijo, ya por fin me relajé tantito, 2-3 años dijo, me relajé, ya tenía los clientes, ya llegaban solos, ya pues ya tenía su colchoncito, ya su dinerito, que ya le generaba, pues. Ya tenía ahorros. Ya era negocio. Ya era negocio, sí. Primero es tortura y después es negocio, no hay de otra. Exacto. ¿Qué tanta verdad hay en que dicen que los alucinos somos muy como aferrados a lo mismo, que no nos atrevemos a ir a explorar otras tienditas, otros locales, otros puestecitos de tacos, que si nos gusta un lugar siempre vamos a ese y no le damos oportunidad a los que van emergiendo? ¿Sí se siente ese como cierto, cómo puedo decir, conformismo de los alucinos de no querer experimentar nuevas tienditas, o tú sí ves que la gente sí está respondiendo bien? Ok, en lo personal conmigo, en mi negocio, me sucede mucho que llegan chicas casadas con una marca. Porque lo compraron con otra persona, en otra sex shop, lo que sea, pero van casados con esa marca, van casados incluso con marcas que tú sabes y conoces que no son buenas. Y dices, bueno, lo que yo opté y que implementé para poder captar más clientes
es dar muestras de mi producto. Ya sea, por ejemplo, lubricantes que me llegan casados con una marca. Mira, le digo, yo. Me imagino dando muestras, cambio, me gusta el dildo, si te lo quieres probar. No, de hecho, yo hago muchas rifas, regalo muchos productos en mi página de Sex Shop, hago muchas rifas. Incluso si me llega un juguete nuevo, yo lo rifo para que me digan qué tal el funcionamiento. No me puedo quedar con todos. Entonces así es. Yo trato de dar muestras. Si tienen dudas, mira, te muestro o te doy a probar dulcecitos, lubricantes, de todo. Latigazo. Sí, pero hay que tener esa empatía por querer demostrarle al prospecto o al futuro cliente que tu producto es bueno, incluso te puede funcionar más que el que ya has consumido siempre. Y aparte también educarlas tantito porque, bueno, también supongo que tienes más clientes mujeres que hombres. Sí. Por lo de sexo y eso. También es un poquito como educarlos, ¿no? En ese tema, porque sigue siendo, aunque digamos que no, sigue siendo cierto tabú. Exacto. Y es que es como irlos acercando poco a poco al mundo de la sexualidad y que puedan ir experimentando. ¿Haces unas reuniones tipo fiestas con mujeres? Sí. Con mujeres donde rifas cosas que ponen bastante interesantes. Vamos a hablar de eso regresando a este breve corte comercial y les platicamos de qué tratan estas fiestas de sex shop. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando en San Luis? ¿Te unes? Regresamos. Oye, qué feliz. Ah, a ver, a la gente que siempre abandona comerciales. Ya sé. Ah, saludos. Es difícil iniciar un negocio habiendo un SAT o se puede recibir apoyo por parte del SAT. Saludos desde Mexicali, dice Eduardo. Es difícil los procesos. Pues es que la burocracia mexicana se ve estúpida, ¿no? Sí, o sea, te dan cierto tiempo para que lo registres legalmente. Pero que ocupas tu firma electrónica. Para sacar tu firma electrónica ocupas meses. O sea, es horriblemente difícil. Pero desde que inicias el proceso, legalmente no pueden hacerte nada porque tú estás en el proceso. Pero por lo mismo hay mucha informalidad. La mayoría de los negocios están de manera informal ahí. Exacto. Que no me descubran y que me vaya bien. Y hay gente que cree, no se paga tanto, No se paga tanto. ¿Sí se paga mucho que no? No, depende del giro. Pues no te cobran como 30% el saldo de todo lo que ganes y luego más el 16% que pagamos de lo que compramos. Pero al final ya nada más de lo que tenemos nos queda como 51%. ¿Sí? Pero cuando vas iniciando, pues no. Entonces, ¿qué hace la gente? Inicia, son los primeros 5 años y das de baja y cambias el nombre de tu empresa. Muchos están haciendo eso. Fue ponerle Guasapraca 1, Guasapraca 2. Porque van aumentando. O sea, de hecho, hay una modalidad, creo que el primer año no pagas, segundo pagas tanto por ciento, tercero tanto por ciento, y así. A mí me lo explicó el contador, que no voy a decir. No, o sea, de quemarlo, pero me explicó de cómo van cobrando los impuestos, y pues sí es. Sí es que mejor hay que regresar a casa. Si te obliga a hacer un mejor informal. Sí. Les voy a decir, Guasapraca 1 porque era primera temporada. Guasapraca porque es segunda temporada. Segunda temporada. Mira, el Carlitos sí se conectó. ¿Quién? ¿Está conectado? Sí, le mando saludos. Saludos. Creo que vamos a empezar otra vez. Ok. La primera. ¡Qué puro su barro! Traigo todo el cabello pegado. Regresamos aquí a Radioactivos, con Guasapraca, su noticiero informal favorito para fingir ser más culto durante toda la semana. Fíjense que tenemos la semana del empresario, aquí en la primera 15:20 AM. Estamos trayendo empresarios para platicar con ellos, más que nada, más que entrevistas, como para platicar con ellos cómo es este tema de emprender en San Luis Río Colorado. Pues se vale también, ¿no? Cómo es emprender en el mundo, que en México, que en la vida, pero sobre todo aquí en la ciudad, que ya ven que tenemos esta famita, los sanluisinos, de ser muy poco dados a andar conociendo nuevos locales, a andar conociendo empresas o un nuevo puesto de tacos. Si vemos un puesto de tacos que nos gusta, ahí nos morimos en ese puesto de tacos y no nos damos la oportunidad de conocer otros. Es, por ejemplo, uno de los temas que tocamos, ¿no? Si es cierto que somos así, cómo es lidiar con eso, cómo es emprender aquí en San Luis, qué retos afrontas. Y hoy tenemos a Laura Higuera del Lolador Colectivo para preguntarle un poquito sobre estas cosas. Estábamos antes del corte comercial hablando sobre una fiesta que hacen, tipo fiestas donde rifa cosas y tienen hasta juguetitos sexuales y de todo, que hasta parece, si ustedes lo vieran de fuera, pareciera como este, es como en las películas, que se juntan como para hacer cosas perversas. Cosas turbias ahí dentro. ¿De qué se trata esas fiestas que haces? Ok, mira, de hecho fue nuestro primer party, fue nuestro debut el que hicimos.
es un sexy party en el cual buscamos, más que vender la cuestión sexual, buscamos educar sexualmente a las mujeres. ¿Por qué hacemos con mujeres? Porque es bien difícil trabajar con parejas. Primero, hay que sensibilizar a la mujer, hay que liberar esos tabús que traen las chicas, porque hay muchas que van porque quieren conocer algo que no han conocido nunca, y te estoy hablando de personas que conmigo van personas hasta de 47, 50, 60 años, entonces dices, wow, sí hay mucha desinformación, y el objetivo, y el objetivo es más que nada asesorarlas, educarlas sexualmente, porque hay productos sexuales que nos sirven mucho para la cuestión médica, para nuestro cuerpo, no solo por el lado de placer, sino de salud. Y es eso, nos divertimos. Es lo que te iba a decir, porque no son como que, son como de, vamos a hacer una exposición. No, nos divertimos mucho, platicamos, y al mismo tiempo de platicar mostramos y resolvemos dudas y jugamos. Jugando aprendemos mucho. ¿Y tienes pensado seguir haciendo esa clase de reuniones? Sí, de hecho se viene una, pero no sé si pueda mencionar. Viene una. Viene un sexy party masivo que va a tener un premio, va a tener un premio secreto. Muchas mujeres podrán imaginarse cuál va a ser el show que vamos a tener en ese segundo sexy party masivo, en el cual buscamos concientizar mucho la cuestión sexual y liberar poquitos tabús, y no va a ser solo productos sexuales, va a haber psicólogos, está por ver si viene la colaboración de una sexóloga y hablar y abordar temas que a las mujeres nos interesan. ¿Cómo pueden? ¿Tú mandas invitación para estas fiestas o la vas a publicar así en Facebook, la que le quiera caer? Sí, cuido mucho la cuestión del show, de lo que va a haber, porque hay maridos que todavía no les cae ese 20 de que estamos en el 2022 y que es algo muy normal, y que al contrario de afectarle, le beneficia. Entonces, es lo que yo veo como un poquito raro. Normalmente para la vida sexual el hombre es más presumido, más que yo, y que este, que las puedo todas, y la mujer como que más cribidita todavía, no, pues me van a quemar, me van a decir que no sé qué, pero el momento ya de experimentarlo, de experimentar cosas nuevas, el hombre es más como, no, ¿cómo vamos a probar eso? ¿Qué, no te vas a vivir? No sé qué. Y las mujeres como, pues no, déjame ir a buscar. No, a mí me encanta ver cuando llega un hombre a buscar algo lindo para su pareja, de lo que sea, van muchos. Y la verdad está súper genial. Una pregunta. Sí, sí. ¿Que si tienen existencia vibradores para excitar el clítoris? Sí, de hecho tenemos de muchos. ¿Puedo mencionarlo? Ya, pero menciona la pregunta primero. La gente pregunta si existen existencia vibradores para estimular el clítoris. Fíjense, muchas veces creemos que el vibrador es nada más un pedazo de plástico que anda por ahí y tú das todo el trabajo, pero ahorita ya hay, hombre, diseños. Parece alienígena. Sí. No, la verdad que están bien interesantes todos estos juguetitos. Yo no sé si tú con tu pareja alguna vez has experimentado, pero la verdad. Pero la verdad es como GPI, van a decir todas las parejas, cuando descubra su sexualidad libremente con este tipo de juguetito. De lo que se están perdiendo. Exactamente. De hecho, sí manejamos, hay una gran variedad. Lo que yo sí le puedo decir a todas las personas que nos están escuchando, que en Lola Doll no vas a llegar y entrar y ver una sex shop como tal en la cual te sientas cohibida. Nosotros buscamos tener productos amigables, productos vendibles y productos que no sean grotescos para las personas. Sí manejamos cosas más grotescas, pero ya todo es con los clientes VIP y que manejan por privado todos sus pedidos. O sea, se vuelve como más personalizado, así. Vas a la tiendita, inicias, como que tengo que la bienvenida primero, sí. Y tenemos tus cositas, poco a poco se va generando confianza y ya te empiezan a preguntar, ¿qué es esto? Exacto, sí. Y de hecho manejamos precios súper económicos, y comparan los precios que manejamos en el Lola Doll a comparación de los demás, somos los más bajos. Ofrecemos garantías en nuestros productos, ya que trabajamos con fabricantes y nos da facilidad de darles la seguridad a todos los clientes con nuestros productos.
siempre busco dar el extra, porque ya hay muchas personas que nos dedicamos a lo mismo y no soy como... Pues te intentas diferenciar de los demás. Sí, no, y no me veo, no los veo como competencia, al contrario. Si tú puedes entrar a mis páginas o mis redes sociales, yo comparto personas que incluso venden lo mismo que yo y que no los conozco. Porque dice la frase bien trillada, el sol sale para todos, y yo tengo la certeza que así es, todos nos ganamos a nuestros clientes. No busco quitarle un cliente a nadie más. Busco concientizar mucho la educación sexual en general, no solo las mujeres, sino desde chiquitos, que desde chiquito empecemos a conocer los temas y abordarlos conforme a nuestra edad. Y busco diferenciarme con mi benchmarking, manejar cosas que no manejan aquí, para que digan, ok, aquí me gusta, pero aquí voy porque tienen calidad en esto. Y es lo que hago. Más personalizado también. Exacto. Hay, hablando esto de que pues, a veces van, que están hombres para comprar a las mujeres y todo esto de las camas, qué terror. Hay algunas reuniones que se hacen en la ciudad de algunos empresarios que se juntan para hablar de los tropiezos que han tenido. En lugar de hablar como, yo estoy chilo porque la tengo tanto y me mide tanto. Ajá. No, se juntan para decir, es que yo lo arruiné en esto y una vez... pues la fregué en esa otra, que lo aprendí con un cliente. Hablan como de malas experiencias que han tenido para aprender de ellas, para divertirse y aprender de ellas. ¿Has tenido tú alguna experiencia de algún momento difícil que hayas tenido en el negocio? Sí. Sí. ¿Cuánto? Fíjate que incluso el día de ayer platicaba con una chica que tiene un colectivo. Platicamos las experiencias que teníamos desde al momento que iniciamos todo esto. Y caímos a relucir que pasamos por los mismos procesos. El proceso de entrar, y les voy a decir públicamente, porque los espacios se cobran súper baratos, o sea, 200 pesos, 150 por un mes. O sea, y dices, el desgaste emocional que hay para venderle el producto a las chicas, y por 200 pesos que tú generas al mes de esta persona, pudiendo tú invertir en algo, no precisamente en lo que mismo que maneja la emprendedora, sino en algo que te genere ganancia a ti. Y empiezas a aceptar que es mejor iniciar con poco, pero invertir hasta que llegue el momento que todo lo que hay ahí sea tuyo. Y evitarte situaciones pues molestas con ciertos emprendedores que lo que quieren es que tú hagas magia con sus productos. ¿A quién te traje esto? Véndelo. Así me pasaba. Iban y me aventaban el producto, ni fotos, ni publicidad, y llegaban al mes y es como de que, es que vendiste nada más uno. Ok, ¿cuántas veces publicaste? ¿Cuántas veces vendiste? Tu producto no se vende. O sea, yo lo ofrezco, yo te hago publicidad, porque sí hago mucha publicidad. Te hago publicidad, pero pues no se lo llevan. Entonces no está en mí. Sí. Está en que si tú quieres emprender, emprendas bien, lo hagas bien. Porque si quieres invertir, tienes 1,000 pesos que te sobraron, y dices, ah, voy a comprar este porque vi que en Facebook lo están comprando mucho y voy a hacerle competencia a la persona y lo voy a vender 1 peso más barato. Pues sí, pero si no sabes venderlo, no te lo van a comprar. Entonces, eso. Como que a las que tienen colectivo, como que entonces las quieres hacer responsables de los propios productos que llevan las demás emprendedoras. Exactamente. Entonces, pues me suena que sirve más entonces como para crear ciertos lazos, ciertas como relaciones públicas con otras emprendedoras. Exacto. Más que como un negocio que le vayas a sacar mucho de otras emprendedoras. ¿Por qué crees que yo estoy con un grupo pequeño y no quiero que crezca? Porque con las que estamos cumplimos muchos puntos, abarcamos muchos productos que yo me siento satisfecha. Verme crecer en ese aspecto y ver a las compañeras mías crecer. No es mi colectivo, es colectivo de todas. ¿Te ha cambiado? ¿Sí cambias cuando tienes un negocio? ¿Te cambia la mentalidad? ¿Te cambia tu forma de ser? ¿O sientes que sigue siendo la misma nada más que tienes un negocio? No, obviamente cambia la responsabilidad mucho, y el, también el qué vas a decir, por ejemplo, si manejamos lag, qué vas a decir frente a cámara, y más por el área de mis productos o mi negocio, que tienes que cuidar muchas cosas, que de repente, chin, ya hiciste una cara, ya te tomaron una captura y ya te traen ahí mandándote y que parece que estás, no sé. Casi que así te hacen memes. Sí, y ya dices, no, sí te cambia, tienes que ser más responsable. Y para los que nos están viendo en redes sociales, ahí está en la página de Facebook Lola Doll, Lola Doll Colectivo. Ahí de hecho tienen muchas publicaciones, muchas cosas que ustedes están viendo ahí en redes sociales, ahí pueden ver. Síganla ahí, tu dirección, horarios. Ok, estamos ubicados en la calle 19 entre Avenida y Callejón Tlaxcala. Horario de verano, tenemos atención al público en general de 1 de la tarde a 8 p.m. Y atendemos por redes sociales. ¿Redes sociales? En Facebook nos puedes encontrar como Lola Doll en Aries Shop, Lola Doll Colectivo.
Y atendemos al número 653-11-953-38. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes también por habernos escuchado toda esta hora. Vamos a un breve corte comercial y esto fue Radioactivos con Guasapraca por la primera 1520 AM. Gracias por escucharnos, nos vemos mañana con otro invitado también para entrevistarlo. Diviértanse. Adiós. Ay, no manches. Y creo que se me pasó un corte comercial. Sí, a ver, dije que lo cortaste. A veces pasa. Pues seguimos en vivo. Bueno, gente, vean ahí el lado del colectivo. Ahí está en Facebook. No sé si, sí, este, ¿verdad? Sí, chamaco. Ahí está Sergio Lencería, Juguetes, Noche Romántica, Starty y todo eso. Ya me corté. Ah, pero me despido entonces porque ya me despedí. Pues tú dijiste que un verdadero hombre de corte comercial. ¿No me pasé el de las 45? Sí, no. ¿No? No. Ah, ¿me despido entonces o ya? Sí, ahorita te paso el micro. Ok. Eso fue todo por nuestra parte, aquí por parte de Radioactivos. Radioactivos con Guasapraca, su noticiero informal favorito para que fijen ser más cultos durante toda la semana. Fue un placer estar con todos ustedes, un placer traer aquí también a la invitada. Nos vemos mañana con un invitado nuevo en esta semana del emprendedor. Vamos a tener este contenido chilo durante toda la semana.